Sinistrai, Respivien, Diclofenaco y Jasformen. Conmigo y ahora otra bella y buena mujer. Divertidamente aburrido frente a mi televisor son. 50 la mente buscando otra canción. Soy perfecto, soy gago, soy zurdo, soy vago. Soy una porfía en razón. Soy la traba de un rock and roll. Un pequeñísimo burgués sencillo, un jovenzote calmado. Una tristeza hueca en el bolsillo, una reunión que tuvo el diablo con Dios. Y una soledad con otra soledad. Sin tanta soledad. Sigo aquí, hablando solo de lo más feliz. Pidiéndote que me ames, sin ningún sufrir. Tuyo para mí, mío para ti. Para que sea de los dos en sí. Llorar para reír, dándonos bien para seguir. Soy amigo, soy nadie, soy tuyo conmigo. Soy una gozada en cuestión. Soy el loco que se escapó de la cordura que se trae la vida, la que la sociedad obliga. Un kamikaze que se antisuicida, un partidario de creer a creer. Sin tanta soledad. Dame lo que tú, sinceramente como tú. No me escondas nada atrás de ti. Toma lo que soy, sinceramente como yo. No nos queda tiempo de pensar, solo para sentir, para resistir. Sin tanta soledad. Hola familia, bueno, bien, acaba de empezar nuestro programa Entre Manos. Hoy es un programa especial y es el primero de una serie de programas que vamos a estar dedicando a Santiaguito Filiu, alguien que perdimos el 12 de febrero de este año y que sin duda alguna lo perdimos físicamente, pero es alguien que con su obra, con su impronta, va a vivir entre nosotros por siempre. Para eso tenemos hoy un primer invitado que yo creo que muy realmente cercano, ¿eh? Sí, muy cercano a Santiaguito y cercano a nosotros también, a porque es alguien que ha compartido mucho y que sigue compartiendo el mundo de la trova. Joel Suárez. Bienvenido. Bienvenido, hermano y amigo, siempre. Gracias por esta oportunidad. Creo que es una deuda que tenía Santiago con el programa. Yo creo que sí. Que nunca cumplió por su gaguera. Inclusive el material que vamos a ver hoy, que no voy a adelantar, es una obra de edición tratando de... de remontar ese miedo de Santiago a hablar ante los medios, ante la cámara, por su gaguera. Y inclusive en algún momento tratamos de que él viniera al programa, entonces yo un poco ahí a traducir, a partir de contar la historia vivida, pero no sucedió. Y entonces, entre homenaje y deuda, estamos hoy aquí. Gracias. No, realmente para nosotros es un placer. Y lo primero sería, bueno, que nos cuentes un poco cómo conoces a Santiaguito, cómo viene tu relación con Santiaguito, que además nosotros internamente conocemos que era muy intensa, pero bueno, que también el público que ve nuestro programa pues sepa de dónde viene tu relación con el Santi. No, aquí tenemos otra testigo, que es Marta. Yo creo que hay una generación que tenemos en común dos cosas. Una, que nacemos en torno al año 62. ¿Y por qué el año 62? Porque hay una explosión demográfica en Cuba. Esa generación como que sale a la calle a consumir culturalmente, de acuerdo a la biografía personal de cada cual, en torno al año 78, que es un año muy especial, porque uno es el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que independiente de los motivos del festival,
tiene un entramado de actividades culturales muy fuerte. Miriam Makeba está aquí. Y en el Parque Almendares coincide por primera vez en una especie de peña, en las actividades del festival, una cantidad de trovadores que venían haciendo nueva canción que no se habían conocido y que también en esos días traban en sus trámites formales para ingresar al movimiento de la nueva trova. Y una generación que tiene al lado o detrás al síntesis de José María Vitier y Mike Porcel, y por H o por B, no importa que ahora mi vida personal y mi biografía personal, vamos ahí al Parque Almendares. Y Pedro Luis también. Pedro Luis Ferrer, Irene García, todo un grupo que viene del territorio del Auto en la Víbora, Marta Campo, Donato Poveda, su hermano, Tosca, Cabrales, Xiomara, Enriquito Carballea, que hacía algunos pininos musicalmente y que ha sido uno de los activistas, animadores, promotores culturales. En aquella época fue el primer manager de una agrupación cubana, Arte Vivo, eran los años también del primer Arte Vivo. Sí, verdad, o sea, y eso después tiene un soporte en términos de espacio en el Café Cantante del Teatro Nacional, que se inaugura en el año 80, donde ahí todo el mundo también va como ya si fuera una iglesia, ¿no? Diariamente, siendo un algo así como las peñas que también identificaron el movimiento de la nueva canción en América Latina. Y a continuación, otro espacio bastante olvidado, espacios que tuvieron que ver con dinamizar cultura, y en particular cultura trovadoresca, el Café Cantante del Uber de Blanc. También. En el año 82, que fue primero animado por el propio Vicente Revuelta y después por Corina Mestre, que tiene vínculo desde la Teatrova y su amistad también con el movimiento de la nueva trova. Entonces ahí fue forjándose la amistad, no solo con Santiago, sino con un grupo muy grande, que después se singulariza en el hecho cultural y afectivo que representan Gerardo, Fran, Carlos y Santiago, pero realmente era un grupo, y Marta también puede señalar nombres que yo he olvidado, algunos no están en el país, José Antonio Quesada, Roberto Poveda, Tosca. Y de ahí viene la amistad. Ya a partir del año 87, en el Centro Memorial Martin Luther King, sin hablar mucho de Martin Luther King, que no es el motivo del programa, pero lo que hace Martin Luther King, lo que trata de animar en las personas a partir de la formación en educación popular, el compromiso social, el activismo social, trabaja mucho la dimensión cultural, espiritual del ser humano, de los grupos humanos y del compromiso de los seres humanos. Y sin lugar a dudas, en la trova, en la nueva canción, en el discurso poético político de la nueva trova, de la canción de autor, hay un sustento, hay un sustrato, hay un alimento fundamental. No hay actividad nuestra, tú lo has hecho, Marta lo acaba de hacer recientemente, que no los tenga ustedes, no como la actividad cultural, sino como parte de la mística que se genera en ese tipo de etapa. Creo que podíamos, que tú lo anunciabas, podíamos escuchar también un poquito al Santi, y creo que sería incluso más interactivo, por llamarlo de alguna manera. Esta es la parte de un documental. Esta es la entrevista, como bien estaba diciendo. Ya, esta es una entrevista que felizmente logra arrancarle Lester Hamlet a Santiago, inclusive llegó con todo el equipo y Santiago le dijo, no, tú y la cámara. Sí. Que acompaña al DVD y que próximamente va a salir, que fue presentado en Casa de las Américas, que recoge un concierto de él en el año 2012, el último, con banda, que hace un recorrido por su obra musical. En realidad este DVD es la segunda etapa, y la etapa lamentablemente final de su obra. Lester debe sacar otro DVD con el primer concierto, que es la primera parte de su obra. Alito, como le llamamos todo, al realizador cubano-guatemalteco-guatemalteco-cubano, tiene uno a guitarra solo en Casa de las Américas, que también debe salir, y por lo menos quedó estas cosas grabadas con amor y con cariño y con satisfacción, porque esto es un material que sí Santi logró ver. Vamos a ver. Lo primero lo que me sale es la música. Dicha música es la guitarra y yo haciendo los la-la-la y después empieza esa parte donde empiezo a delirar
con un idioma, ¿entiende?, que no existe. Que a veces un poco inglés con español, pero un inglés que no es inglés tampoco, sino un guay, un qué sé yo. De esos delirios, de repente empiezan a aparecer versos interesantes, ¿no? Y sin tanto miedo. De repente aparece la idea. De repente ya hay una canción. La música de mi canción es como que va apareciendo sola de cierta inspiración. Los versos sí ya son más sentado, entiende, a ver qué digo, entiende. Porque además siempre hay un empeño de hacer poesía. Tengo una manía de ser rebuscado a veces, porque yo pienso que no, la poesía es el lenguaje bello de las cosas y siempre intento ser incluso distinto de mí, incluso de lo que he hecho, para intentar hacer algo nuevo. Vamos a seguir hablando de, bueno, de nuestro Santi. ¿Cuándo es que Santi se ve necesitado de una banda? ¿En qué momento tú? Él, porque tocaba muy bien la guitarra. Yo creo que eso le debe pasar a cada músico y cada músico lo debe claro. Sopesar. Yo sé que Santiago no me va a permitir esta comparación, pero hay una gran analogía, que es la síntesis musical que logra Juan Formel a partir de una matriz que es el son, y en el caso de Santiago, a partir de una matriz idioestética, yo la llamaría, que es el hecho trovadoresco. Uh-huh. Esa síntesis de Santiago tiene para mí fuentes nutricias en la herencia trovadoresca de la trova tradicional. Hay una manera de tocar, inclusive él toca la guitarra del derecho, y por lo tanto la prima, ¿no? Le queda arriba. Así con el dedo gordo y los bajos con la zurda. Y eso de cambia. Una manera muy singular, sí. Pero también acentúa por mucha efectivamente sonoridad, no de trova tradicional en él, tú sientes una manera de pulsar el bajo, que es muy típico en Vicente, que es más trovadoresco su hermano, ¿no? Esa síntesis de Santiago nutre de esa herencia que la trova tradicional, uno piensa que son cuatro compases, pero ahí detrás hay una polifonía rarísima que Juan Formel en los bambán le mete y la pone del tamaño del sol, ¿no? Y en el caso de Santiago pasa por la música iberoamericana, en particular la música andaluza, afinaciones que tomó de ahí y el contacto con el rock especialmente. O sea, era una canción que pudo quedarse en la guitarra y iba a tener una singularidad y una genialidad, pero en banda era extraordinariamente mayor. Entonces él se da cuenta de eso, de recurrir. Pero ahí empieza una contribución de Santiago que no he visto recordar en estos días, que es lo que yo le llamo virar de patas arriba al músico. O sea, Santiago se encuentra con esa primera banda que necesita, es la banda que hoy acompaña, parte de ella, a Pablo Milanés, Miguel Núñez, Dagoberto Valdés, ¿no? Dagoberto. El violinista. Sí. Y el baterista. Osmani. Y Osmani. O sea, son músicos que vienen de la escuela cubana con una fuerza técnica muy fuerte, con toda esa atracción por el jazz, que después de la contribución, hay un hecho que se está produciendo simultáneo, que produce el jazz latino. Estamos hablando del año 82. Sí, estamos hablando del siglo entonces, pasado, del año 82. Después ya todos esos músicos forman parte de un hecho ya constatable, que es el jazz latino, ¿no? Pero esos muchachos se encuentran con una manera de hacer la música y el acto creador de un tipo que no tiene formación musical de escuela. O sea, que indica tarareando o indica, no, eso no suena bien, o empieza a gaguear y no puede en una partitura decir lo que quiere, ¿no? Bien.
Y yo creo que eso es notorio en la otra banda, ¿no? Estado de Ánimo, que son músicos que han tenido su camino, pero pudieran confesarlo aquí. Emme Ferrer es un muchacho que viene con toda la genialidad, el talento, y que da una escuela de arte, Santi Espíritu, en provincia, y que se enfrenta con un tipo que hace una música muy enrevesada. Yo no tengo otra manera de... Es que realmente es complicado, llamarle, por, ¿no?, muchas razones, por la posición de la guitarra, tal vez por el desconocimiento teórico de las cosas. Vamos a escuchar a Santiaguito, a lo mejor él mismo también nos da algunos detalles de cómo lograba unir el criterio de todos estos músicos con su obra. Mi canción es trovera, tiene la trova. Lo que pasa es que, bueno, en los 80, Noel Nicola me puso a Jethro Tull, Cass Stevens, Paul Simon, Yes, Pink Floyd, Bob Dylan. Y bueno, eso se me mezcló en mi canción, digamos la parte más rockera. Pero en todo caso es la manera de asumir el rock dentro de mi canción. Pero las canciones son puro invento. Sí, yo creo que más que hacer canciones, lo que hago más es inventar canciones. Porque hacerlas viene más de oficio, ¿no? Y entonces yo, la verdad te digo, le huyo al oficio. Porque uno no puede, ¿no?, entiende, hacer canciones por oficio nada más. Porque no sé si te salen iguales o parecidísimas. O de repente aparece eso del estilo. Yo no soporto el estilo tampoco, yo no quiero ni tener estilo, ni oficio. Bueno, ya seguimos acá conversando con Joel. Hablamos de la relación que también tuvo Santiaguito con el Centro Martin Luther King. Evidentemente tú debes conocer de muchas anécdotas personales de Santiaguito. A nosotros nos gustaría que nos hiciera alguna de ellas aquí, que se puedan compartir. Esa de Sopo estaba bien buena. No, simpatiquísima. La televisión tiene sus códigos, ¿no? Ajá. De ética, y estamos en una campaña por el de bien público, por la decencia, y entonces no vamos a ir en contra de lo que se desea, ¿no? Porque Santiago tenía un sentido del humor así ácido, ¿no? Y quizás también era una salida a su vaguera, ¿no? O sea, encontraba en el humor, claro, en la jodedera fuerte, canalizar lo que no podía expresar como palabra. Igual que tenía tremendas habilidades con las manos, para el instrumento, después para el piano, y para hacer magia, que con un mago santiaguero que también andaba mucho con la nueva trova y que acompañó a Silvia Vicente Angola, uh-huh, aprendió algunas habilidades de magia, de manipular el cigarro y las cartas, ¿no? Pero ese humor de Santiago, de que hay cosas que no debemos contar aquí en vivo. Yo recuerdo una muy famosa, porque además se divierte contándola, ¿no? Y tú sabes que en las descargas de los trovadores siempre hay un momento para parar un poco de canción, los cuentos, empiezan a hacerse las historias de la nueva trova, ¿no? Donde Sara González tiene un lugar protagónico, los epitafios también son muy, muy conocidos, ¿no? Pero en esas anécdotas que van pasando de boca en boca, Santiago Santiago, uno de sus primeros viajes va a un festival Sopot, y él va junto a Osvaldo Rodríguez, que músico cubano muy popular en aquellos años, después abandonó el país, y le toca compartir con la habitación un ciego y un gago, ¿no? Por supuesto, toda la juventud de Santiago, conocer el mundo, un festival internacional, primera vez, jamás ponía un pie en la habitación, y como que estaba como casi claro que el Nobel artista que se había favorecido con un viaje debía contribuir un poco a ser de bastón del artista más famoso, invidente, ciego, ¿no? Pero Santiago era incontenible y abandonaba al artista, y cada vez que lo hacía le dejaba una nota en escrito: mira, no vengo hoy a dormir porque voy a salir con una cantante de Nicaragua. Esas son las así cosas que caracterizaban. El otro no se enteraba nunca. No, y lo otro es el lado humano, ¿no?
Santiago era un amigo, ustedes también pueden dar testimonio de ello, estoy clarísimo de eso. Y él era muy casero, ¿no? Yo me molestaba mucho con él y además me tocó ser cuñado de muchas de sus parejas, ¿no? Y claro, sufrían porque a Santiago no le gusta salir a ningún lado. Era muy, bueno, muy intranquilo. Muy intranquilo. Muy intranquilo, muy hiperquinético para agarrarlo sentado en un lugar. Y era muy... Yo no soy músico, y al no ser músico, no logro describir esto, pero tenía una discriminación muy selectiva a la hora de oír música. Y que era poco pedagógico, ¿no? O sea, a las personas no hay que pedirle todas las bondades del mundo y no, a veces no sabía cómo portarse elegante, aunque algo que estuviera consumiendo no le gustaba, ¿no? Entonces, es una mezcla de cosas. Él no prefería el hogar, ¿no? Puede haber otras razones, biografía personal, por lo cual siempre le gustó añorar. Uh-huh. Y con Gema... tuvo un niño, Mateo, que nació después de su fallecimiento. Esos hijos que hemos tenido ya en el inicio de nuestra vejez, uh-huh. Yo, Alba, por el amor que él le tenía al hogar, ¿no? Entonces ahí te convocaba, ¿no? Claro, unos horarios terribles, ¿no? A comer espagueti a las 11:30, ¿no? Para los que tenemos colesterol del carajo, ¿no? Oye, Joel, ven acá, y la relación con el centro, directamente con el centro, ya estamos llegando al final del programa, yeah. Y con el centro, exactamente, él dejó música, estaba preparado, haciendo un documental. Bueno, la relación de la que también ustedes han participado, dato no, histórico nada más, la primera banda que él tuvo fundamentalmente, Miguel Núñez, Osmani y Dagoberto, y el bajista era el hijo de Oscar Valdés. Sí, Diego, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Dieguito. Dieguito. Sí, sí. Ensayaban ahí en los locales de Martin Luther King al inicio de los 80. Imagínate, una banda de esos musicazos que están ansiosos por sonar. Un poco alguien que nos califica de turbomúsicos, ¿no? Porque todo el mundo quiere sonar, sonar, sonar. Y montando una pieza, además, en una métrica entre la trova, y rock sinfónico. Sí, 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 sí. Entonces el vecino molesto, un día aparece el lado de mi papá lleno de ácido, le habían tirado ácido encima del carro y siguiendo la jótica nos dimos cuenta que fue el vecino en protesta. Tuvimos que sacar al grupo de Santiago a ensayar ahí, ¿no? Así nos va a hacer a nosotros un señor que se llama Tiempo. Sí. Y nos va a empezar a echar ácido aquí en los micrófonos y todas estas cosas. No, si pero no bueno, terminamos. Rápido. Con Santiago hicimos un disco... Yeah. Ansias del Alba, tomando el título de su canción, con su hermano Vicente, o sea, que forma parte de su discografía y la discografía oficial de ambos, en solidaridad con el movimiento zapatista, ¿no? Y hay un documental que realizado también con el mismo título de Martin Luther King, que recoge también las opiniones de Santiago y el trío en serie, Silvio, Vicente, sobre yeah. el fenómeno zapatista. Y hay un documental... de un joven realizador cubano, que no voy a avanzar más noticias sobre él, que conquistó, que Santiago se empeñó, un largo documental, que conquistó que Santiago se empeñara en la obra, va a ser la obra póstuma que va a dar Santiago, inclusive algunas zonas de la música él no la terminó y está siendo magistralmente terminada por... Harold López Nusa, que también trabajó con Santiago. Muchísimas gracias, Joel. Realmente es un enorme gusto, ¿no? Un placer poder escuchar en tu voz ahí situaciones de primera mano, de cosas que se vivieron con Santiaguito Feliu. Vuelvo y repito, este es el primero de una serie de programas en homenaje a Santiaguito Feliu. Y bueno, hemos tenido acá a Joel Suárez con nosotros. Muchísimas gracias, compadre. Gracias, Joel. Gracias a ustedes. La vida es otra cosa. Si con las mismas ganas te las sucedes, sin esperar más nada. La vida es diferente. Si la paciencia gana.
cuando la soledad colma la soledad. La vida es otro cuento, si entonces de momento lo sacas todo, ¿cómo te ocurre dentro? Son unos pocos días prestados por el tiempo, la suma de restar las cicatrices de los más tristes momentos. La vida es una sola, entre todas las vidas, una esperanza gris, un pestañear y un beso, una melancolía, un niño de regreso. La vida siempre así, ¿qué te pudiera yo decir más de la vida? La vida es más que menos, si se descubre a tiempo, que todo lo tremendo y lo terrible de estos días son las penas del recuerdo.